usar tu don para ayudarme? Sí. Más recuerdos. Yo te salvé, John, una y otra vez. Y aún así te enfrentaste a mí. Por aquí es por donde te cuelas en la cárcel, ¿eh? Por la ventilación. Pues no sé si es el sitio por el que tengo que salir. No sé. ¿De verdad no lo has encontrado aún? Hay un respiradero en el cuarto de John. Arriba. Venga. Tranquila, Faith. No lo estaba buscando, estaba escuchando el diálogo de John. Y he dicho, voy a darme una vueltecita por ahí. Por aquí, entonces. Tanta lucha interior. Había visto el camino, ¿eh? ¿Para qué? Tranquila, Faith. Tu familia tenía que morir por ti. Tenía que suceder. ¡Bre! Vale, habrá que reventar esto también, ¿no? Voy a coger los cofres antes. Sin ánimo de lucro. No sé qué habré conseguido. Hay que bajar, ¿no? Sí, está ahí, Faith. Mi Faith, no. Pues sí, parece que tu Faith, sí. Espérate, Fei, espérate. Voy a dejarme el cofre aquel por si hay que coger jeringuillas. ¿Por qué no me haces caso? ¡Suéltame! ¿Quieres deshacer lo que hiciste? No puedes. Ya es tarde. Ahora solo puedes sufrir. Ah. Esta no eres tú, Fei. Para ya con esto. Derrota a Fei y sus fuerzas. ¿Es este espíritu ahora o qué? Vale, me he cargado eso. Esto, con el potenciador de magia lo hemos puesto para mejorar el daño cuando apunta. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Dios. Nada fácil, ¿no? Pistolas de daño adicional. No me interesa. ¡Hostia! ¡Faith en plan jefa! Mira cómo le baja la vida, Mira cómo le baja la vida. Vale, no me puedo atacar, No me puedo atacar, ahora. Vale. Antes eras tan pacífico, pero ahora me estás enfadando. Mira cómo le baja la vida, cómo le baja la vida, chaval. Lo que pasa es que es un duelo de desgaste, Es un duelo de desgaste. Pero mira, ya le hemos quitado la mitad. El bozo, el famoso bozo. Bastante igual, Faith. Los ángeles están cayendo rápido. Lo único que me preocupa, quizá algo, es la munición. Ya sabes de qué soy capaz, Faith. Para ya con esto.
No, no te he hecho suficiente. Te voy a disparar un poquito más. Ojo que me he quedado sin munición, ¿eh? Y eso sí es un tema a tener en cuenta, ¿eh? Mira, mira, mira. Vienen en plan zombies, ¿eh? Casi que agradezco a esta gente porque esta gente me da munición. Mira, ya estamos a tope de munición otra vez. ¡Faith! ¿Dónde te escondes? ¡Faith! Voy a reventarte. Corre cuando quieras. Siempre te encontraré. No, no, si no estoy corriendo. Si quiero reventarte. Abierto aquí, espérate. Igual hay que ir por aquí, ¿no? Hola. No me Efectivamente. Esto, vale, está casi, casi cao. Vale. Estos enemigos no son un problema para nada. Con una pistola sí, pero con esto no. Ojo, vamos a acabar con ella, ¿eh? Faith, Faith. Lo siento, Faith. Tenemos el potenciador de aún en pie. Que no lo vamos a poner, por supuesto. Sé que nos va a permitir no morir. Joseph, deja que me vaya. Nunca quise esto. Nunca quise nada de esto. Vamos a liberarla. Igual que hemos liberado a los demás. Otro recuerdo. Vino a buscarme y yo la protegí. La quise. Pues sí, así fue. Así fue. Dice que su padre hacía medicina. Igual no era medicina, era droga. Con ellos. Ya lo veo. Este es mi castigo. Así es como limpio mi pecado. Como recupero este lugar. Vale. Justicia divina. Parte superior de la cruz fragmentada. ¿Lo tenemos? Vale, mi mente intenta borrar mis pecados. Moriré si no llego a la puerta del Edén. Bueno, eso es lo que dicen. Que morirá y tal, pero no va a morir. No vamos a morir, entonces lo que vamos a hacer es terminar. Pues no sé, vamos a intentar ver todo, ¿no? Vamos a intentar ver todo. Vale, un cofre aquí arriba. Voy a coger este cofre de aquí arriba y... chicos, hay que... hay que... bueno, me gustaría completar todo. Vale. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos puede quedar por ver? Por aquí ya no parece que haya nada más, ¿no? Mira, esto rojo marca como... marca el círculo, ¿no? Digamos, lo que hay, ¿no? Y esta casita de aquí roja... aquí tiene que haber algo. Voy a marcarme aquí, aquí tiene que haber algo. Y mira, aquí también parece que expande un poco.
Ahí tiene que haber algo. A ver, ya que estamos en este punto, tío, vamos a verlo entero. Vamos a verlo entero, vamos chetadísimos y ya está. Tu mente se desmorona, si te quedas atrapado en la destrucción, este matará. Date prisa y yo todos los trozos de acuerdo. Yo soy al jardín. Pero a ver, esto siempre te lo ponen, ¿no? Pero es mentira, ¿no? ¿Comprendes lo que he hecho por ti? Vuelve a nuestra iglesia. Pon fin a tus dudas y vuelve a mi lado. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía, la destrucción. Mira, 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 mira. ¿La bomba nuclear o qué? ¿La nuclear? O sea, está vibrando el mando a tope. Pero a ver, no me puedo morir en este punto, ¿no? Creo que no. Yo creo que no puedo morir, ¿eh? Altar de la montaña, vale, aquí lo que hay es un arma. Yo creo que no puedo morir, tío, porque es que si no me pondría un temporizador en alguna parte, boludo. Ah, espérate, no, pues no me deja hacer esto. Ah, pues sí, pues me voy a tener que ir. Pues chicos, pues si me ha quedado algo, pues ahí se ha quedado. Si me ha quedado algo, ahí se ha quedado porque no me deja hacer nada más. No me esperaba yo esta. No me esperaba yo esta. A ver, coger esto. Pues me voy a volver rápido, permíteme ir a la enemiga. ¿Hay un chibi? ¿Dónde hay un chibi? Ahí. No sé cuántos he cogido, Mira, 4 de 10. Entiendo que estos se te guardan de un intento a otro. De todas formas, tampoco me voy a engañar, No he jugado. No he jugado más. No he jugado más ni el de Bass ni el de Pega. Y dudo que juegue el de Joseph. No por nada, tío. Me parece que es un modo de juego muy interesante, que está muy guapo. Y me gustaría completarlo al 100%, pero... el tiempo es limitado. El tiempo en la vida es limitado. Entonces... No se puede hacer siempre lo que uno quiere, ¿no? Ni se puede tener tiempo para hacer todo. Hay que tomar decisiones. Y hacer lo que... Lo que a uno más le apetece hacer en cierto momento, ¿no? Atraviesa la puerta del Edén. Vale. Pero antes... Vamos a hacer cositas, ¿no? Antes vamos a hacer cositas. A ver, ¿su fusil lo puedo mejorar? Entiendo que sí. Mejorar el maletín. Mejorar este maletín para arma, desbloquea permanentemente modificaciones y potenciar el daño de este arma. A ver, porque estoy viendo que esto baja el daño. ¿Cómo es esto? Porque igual lo que hace es meterlo en un silenciador. Mejora la velocidad, reemplazar un cargador usado de manera parcial. Vale, me parece una buena modificación. Voy a comprarlo. Vale, no le voy a hacer más mejoras a esto. Mira, le hemos mejorado el cargador. Ahora va a recargar rápido. Antes recargaba rápido, solo si daba la cabeza. ¿Qué más podemos hacer? Prismático, si muestra la silueta de los enemigos marcados mientras estás a cubierto. Traje aéreo, el no sé qué. Bueno, a ver. Salud. Uf, ¿y otra de salud o qué? No, yo creo que otra de salud, no. Yo creo que con esta salud vamos bien, Vale, ves a los enemigos a través de las paredes, aumenta temporalmente la resistencia al daño cuando tienes muy poca salud. Esa no está mal, Esa no está mal. Vale, me quedan 5.000 todavía. Prismáticos, traje aéreo. Muévete más rápido yendo agachado. Vamos a ponerla. Y me quedan todavía 2.000. Aumenta temporalmente la velocidad de movimiento cuando tienes muy poca salud. Venga, vamos a poner esta. Yo creo que ahí estamos bien. Y venga, vamos a añadir un segundo espacio de aparato. Me lo he gastado todo, porque claro, es que ya esto no vale para otra cosa. Puedo mejorar maletines, reabastecimiento. ¿Podemos reabastecer algo? ¿Puedo cambiar esto para que no sea una granada de percepción? Bueno, la granada de percepción no está mal, Recárgala. ¿Cómo es para recargar? Dos veces triángulo. Dos veces X, perdón. Recarga. Ah, recargar todo 120. Vale, recarga todo. Y cócteles molotov es lo que me han dado. Dinamita. Vale, me quedo con la dinamita. Mejor que el cóctel molotov. Pues chicos, pues vamos al final.
Me habría gustado hacer alguna cosita más, pero bueno, no, no me han dejado. No se me ha permitido. Ojo, de repente por aquí han aparecido un montón de cofres, Entonces, intercambio de arma, nada. Lo todo es que de repente han aparecido aquí un montón de cofres. Vamos a aprovecharlos. Munición de armas especiales, nada. Porque con esto lo cogemos todo y vamos a coger bastante dinero, Llevo el lanzagranadas también, que no lo he utilizado porque el subfusil este es una locura. Pero llevamos el lanzagranadas. ¿Más cofres por la zona? Sí, hay uno por allí. Justo al lado de la puerta. Sabía que era una prueba. Y sabía que la pasaría. Ahora entiendo en qué me equivoqué y he enmendado mis errores. Ahora entraré en el Edén. Ahora entrarás en el Edén, pero te vas a esperar un segundo. Porque de repente hemos ido cogiendo aquí, pum, 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 pum. Y nos hemos puesto 1700. Con esto alguna cosita más podremos mejorar. Alguna cosita así de última hora, venga. Última mejora y nos vamos al final. Y nos vamos al final, final, final. ¿Aquí en el espejo? ¿Otro espacio para armas? Sí, lo de la penitencia después de morir me parece una tontería porque, claro, tengo intención de no morir. ¿Y en la armería podemos mejorar qué? El fusil, la pistola automática, lanzagranadas. Que teniendo mejorado el subfusil me parece una tontería el resto. Por lo menos en el modo de Joseph, teniendo el subfusil, me parece una tontería cualquier otro arma. En el resto es que no recuerdo si he tenido subfusiles o no, la verdad no recuerdo qué armas he tenido. Fusiles yo creo que sí, seguro. Bueno, la puerta de Edén, chicos. Vamos. ¡Go! ¡Ojo que vienen! Las puertas están cubiertas, selladas, ¿por qué? Ambos sabemos que nada de esto tenía que ver con el paraíso por el Edén. Era una cuestión de poder. Y la única forma de salir de aquí con vida es aceptarlo. Volver a aceptarme. ¡No! Me dispara. Encontraré otra manera. ¡No puedo volver a ser como antes! ¿Dónde está, tío? No puedes competir. Hostia, John. Estamos todos muertos, Joseph. Nada cambiará eso. Fui egoísta. Fui un necio. Lo siento, John. Vale, primero lo he dado fuera, Primero lo he dado fuera. Facilita la primera, He visto mis pecados. Los he Viene por aquí. Conocido. Ya no te necesito. Madre mía, todos los que han salido aquí, ¿no? Con Faith. Lo bueno es que estos son fáciles de matar. Y Faith parece que también, porque lleva una pistola. Vale. Por encima de todo lo demás. Lo siento. Lo siento. ¿Durante cuánto tiempo más puedes enfrentarte a mí? ¿Durante cuánto tiempo más puedes seguir jugando? Pues el tiempo que me da a mí la gana. Esto ya sabéis que creo que es infinito. Pero no, yo no voy a jugar al infinito, No voy a jugar al infinito. Entiendo que ahora habrá aparecido Jacob. Si lo he hecho, no lo he visto. Bueno, aparecerá Ethan a lo mejor, ¿no? También. Y el juez, ¿no? Que son los que hemos enfrentado como jefes. No ha venido ningún jefe en esta oleada. Ninguno duro. Hombre, sí que ha venido uno duro. Ahora Jacob. Fui egoísta. Fui un necio. No quiero hacer daño a los demás. Mas tú me dirás que lo haga. Lo exigirás. Sé que lo harás. Chicos, cuarta oleada que viene,
entiendes, no necesitas perdón. No necesitas sufrir penitencia. Dejar la culpa atrás. ¿Vale? Hola. Vale, todo fuera, ¿no? Sí, todo fuera. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil, chicos. Claro, a ver, tened en cuenta también que esa es la dificultad mínima. Siendo que la máxima dificultad, pues me reventarán. Y me matarán 20.000 veces y tal, pero... Aquí de momento lo hemos hecho bastante fácil. De hecho, esta es la última oleada, ¿eh? ¡Hombre, Jerome! ¡Jerome! ¡Jerome y el juez! ¡Hostia, es la última contra el juez, tío! ¡La última contra el juez! ¡Adiós! Cruzo esas puertas. Chicos, aceptaré mi destino. Hemos llegado. Me entregaré a ti. Eso es. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. No puedo mejorar ya las cosas, ¿no? No puedo gastarme, por ejemplo, esto que he conseguido ahora. Ya. Pues sí, pues son 3.000 puntitos, ¿eh? Son 3.000 de penitencia que podríamos haber gastado muy bien. Pero bueno, chicos, aquí vamos a acabar con este DLC de Joseph Seed. Completado la primera, no hemos muerto. Mira, bendición de para terminar. Vale. Quería comprobar si estaba pasando el tiempo o no. Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico, solo llegará a la pobreza. Encuentra los ídolos hechos en tu nombre y roba a los que tienen demasiado. Ah, mira, esto es lo de los chivis. Evangelio de Edén 23:19. Los que codician o lo imaginan sin hacerlo, se traicionan. Los rectos actúan con la aprobación y la procedencia de la voz. Sin esfuerzo no hay salvación, sin dolor no hay resurrección. Sabias palabras del libro del Edén de Joseph Seed, chicos. Con esto nos despedimos de este DLC. Colapso. Joseph Seed. Completado, chicos. Por completado. Desviado. Eso es. Ya ves la luz, ¿verdad? Me necesitas y yo acepto que vuelvas. Pero no vuelvas a dudar de mí, Joseph. No vuelvas a dudar de mí. Chicos, ahí lo vamos a tener, este final del tercer DLC de Far Cry 6. Me gustaría hacer una valoración así rapidita, ¿no? Ya no de este DLC, sino en general del Season Pass. Me parece que es brutal, tío. Es un estilo de juego muy interesante, ¿no? Este de ir derrotando enemigos, consiguiendo puntos, con esos puntos ir mejorándote al personaje. Hemos visto a Bass, a Pagan Min y ahora a Joseph Seed. Me parece muy interesante. Me parece un modo de juego muy interesante. Nos hemos puesto en la piel de estos personajes, hemos conocido más sobre su historia de tres villanos míticos, ¿no? La saga de Far Cry. Y me parece brutal. Me parece brutal este DLC que hemos tenido. Y este pase de temporada me parece muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me suelen gustar bastante los DLCs de Far Cry. Y este no ha decepcionado. Chicos, creo que es un gran DLC este de Joseph Seed. Hemos conocido más su historia. Me ha faltado saber un poco, ¿no? ¿Cómo sabía lo del fin del mundo, no? Porque al final, bueno, hemos visto que tiene esa conexión con, no sé si con Dios. Aquí lo llamaban la voz, ¿no? Hemos visto que tenía esa relación, ¿no? Quizá a partir de esa relación es como... es como conoció la llegada del apocalipsis, ¿no? En fin, Joseph Seed. La relación con sus hermanos, con John, con Jacob. Sus problemas, ¿no? Uno era militar, el otro parece que mató a su mujer, ¿no? Yo he querido entender que mató a su mujer. No sé si estoy en lo correcto. Después el problema de Faith, ¿no? Que Faith no es hermana de Joseph, ni de Jacob, ni de John. De hecho, yo no sabía que eran los tres hermanos. Eran los tres hermanos y Faith, que se añadió a ellos como parte de la familia, pero
sin ser hermana de sangre de ellos. Y que había tenido problemas con las drogas, básicamente. Que su padre hacía medicina. Sí, bueno, ya te diré yo las medicinas que hacía el padre de Faith. Chicos, está muy guapo, está muy guapo. Esto lo tenéis aquí en el canal. Y en principio es el último vídeo que tendréis de Far Cry 6, porque yo ya me saqué el platino en su momento. He subido ya los 3 DLCs y este, en teoría, era el último. Sí que tendréis más contenido de Far Cry porque con el pase de temporada venía Far Cry 3 Blood Dragon. Que si os digo la verdad, no sé lo que es. Es esto de aquí. Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition. Me encantaría deciros qué es lo que es, pero no lo sé. No tengo ni idea. Así que nada, ahí vemos el balance. Hemos hecho, bueno, hemos completado 12 de 21 ubicaciones. Hemos derrotado 419 enemigos. Hemos tardado 2 horas y 5. Y hemos completado 5 de las 20 oleadas finales. Yo creo que podría haber completado las 20 sin problemas, ¿eh? Iba bastante sobrado. Pues... en principio no hay nada más. En principio no hay nada más. ¡Mirad qué rápido! ¡Mirad qué rápido! ¡Esos tiempos de carga de PlayStation 5! ¡Ojo! ¿Tenemos créditos? Mi resolución se está poniendo a prueba, pero no vacilaré. Haré esto tantas veces como sea necesario. Ahora, joder, que he empezado de nuevo. Digo, escena post créditos. No, que escena post créditos ni que hostias. No, que esto se ha metido otra vez. No, gracias, muchas gracias. Hostia, mira, me ha conservado. Ah, que te conserva los puntos del intento anterior. Oh. A ver, que es interesante, que yo no voy a jugar más, pero es interesante. Interesante, no lo sabía. Mira, pues me gasto los puntos. Me gasto los puntos ahí. Y chicos, con Joseph, aquí está el tío, un crack. No lo habíamos visto mucho, lo habíamos visto en alguna cinemática y tal, pero mira, aquí está Joseph. Bueno, nos despedimos, espero que os haya gustado este DLC. Me he cortado sin querer este vídeo y... nos vemos, chicos, pues no sé, con más contenido de Far Cry. Far Cry 3 Blood Dragon lo tendréis y... y más, y ya está, chicos, y gracias, y adiós. Game over.